Si está de paso por Beguche, en la provincia de Imbabura, no puede dejar de visitar la Casa Matico, que está ubicada en el barrio Santa Lucía, a 10 minutos de Otavalo. En este lugar, hábiles manos del grupo Warmimaki hilan, tejen y bordan artesanalmente. Casa Matico Warmimaki trabaja todo lo que es alpaca, 100% alpaca, 100% lana, 100% algodón o 50% lana, 50% alpaca. El nombre del grupo no es casualidad, ya que Warmimaki es una palabra quichua que en castellano significa manos de mujer. Y eso justamente es lo que se observa en cada artículo que realizan cuatro mujeres indígenas de Peguche. Entonces nosotros trabajábamos eso, lana desde mis padres. Todo era tan lindo porque era una reunión familiar cuando se trabaja las cosas a la mano. Pero era una reunión familiar, mi padre, mi madre, los hijos desde los 6 años ya empezamos a trabajar, a coger las basuritas de las lana lavada. Esta organización funciona desde 1999 y nació con la idea de reunir a las mujeres en el trabajo artesanal. Vendemos para el mercado, vendemos en Quito unas 3 galerías. Sí, y luego vendemos aquí, como trabajamos con el turismo también, ¿no? Ellos conocen nuestro trabajo. Además, todo turista que visite este lugar podrá conocer cómo se trabajan estos productos artesanalmente, su gastronomía, la música y la danza, que son parte de este mosaico de la cultura indígena en Otavalo. Matilde Lema cuenta que las herramientas que se utilizan en el taller fueron heredadas de sus abuelos y padres. Ellas elaboran tejidos de lana de diferentes colores y estilos en los telares de madera. Con ese material textil, realizan chales, mantas, cojines, bolsos, bufandas, manteles, servilletas y un sinnúmero de productos artesanales. ¿Pero se ha preguntado alguna vez cómo crean los colores de cada producto? Pues le contamos que es la misma naturaleza la que les provee este arco iris. Un poquito de hierbas que nosotros tenemos. Esto es del nogal. Esto fue el patrono de aquí de Peguche para tinturear. Con el toque sacaban colores tierra. Tenemos también un poco de capulí, hierba mora. Tenemos esto, es para hacer verde. Este color lo hacemos acá, ¿sí? Tenemos negro. ¿Por qué no sacamos este negro? Entonces también podemos hacer. Entonces así se juega con las plantas, ¿no? José Segundo es otro de los artesanos que les ayuda en este trabajo y mientras nos enseña sobre la elaboración de los chales, cuenta que esta tradición se está perdiendo. Por ahora ya no tienen mucha persona, ¿no? Mucha gente ya no tiene de estos. Acá le hacemos con siempre a mano. En nuestra visita, Matilde nos enseñó sobre el proceso de la alpaca, que debe ser primero lavado con agua fría. La lana tiene el mismo proceso. Después de lavar, le secamos, nosotros tenemos que coger todas las basuritas que vienen del animal, ¿no? O sea, de las hierbas. Nosotros tizamos con la mano, para tizar solamente con las yemas del dedo. Pues, al cardar es lo más duro. Parece ser fácil, es dura la... peinarle, ¿no? Exacto, le estamos abriéndole más. Luego viramos así y luego pasamos otra mano. Luego esto se le hila. Con estos hermosos productos, ellas nos muestran el resultado de manos trabajadoras, manos que construyen un ahora mejor.